Bueno, hoy hemos conocido una noticia que nos preocupa, una noticia a través del diario.es, donde denuncia pues lo que sería un delito muy grave desde nuestro punto de vista. Alterar unas calificaciones académicas es un delito tipificado en el Código Penal y esta alteración estaría beneficiando directamente a la presidenta regional, a Cristina Cifuentes, en una etapa donde ella era delegada de gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros vamos a pedir, y desde aquí lo pedimos formalmente, explicaciones urgentes e inmediatas a la presidenta regional para que salga a aclarar lo que ha salido publicado hoy en los medios de comunicación y que nos explique qué hay de cierto en todo esto. Creo que es un delito, como digo, muy grave. Estamos hablando no de cualquier cosa, sino de utilizar una institución pública, una universidad pública, para beneficio de un cargo público, en este caso de Cristina Cifuentes, y nos parece que es una situación y una información muy grave. En ese sentido, vamos a esperar a ver qué dice la presidenta regional y a partir de ahí seguiremos analizando sus declaraciones, sus explicaciones, y veremos qué hay de cierto o no en lo publicado esta mañana en los medios de comunicación. Señor Aguado, en directo para las mañanas de 4, le quería preguntar precisamente por el punto número 3 de ese acuerdo de investidura. Creo que dice literalmente que habría que apartar precisamente aquellos cargos que hayan falsificado su currículum, su trayectoria profesional o académica. Esto va mucho más allá del acuerdo de investidura. No estamos hablando de si en tu currículum has puesto que sabes inglés y no sabes inglés. Estamos hablando de un delito muy grave, de un delito que está tipificado en el Código Penal y que tiene penas muy graves. Entonces, lo que queremos es explicaciones urgentes de la presidenta regional, que nos explique qué es lo que ha sucedido, que nos dé su visión de los hechos, porque desde luego, de ser ciertas, estamos hablando ya no de un currículum y de si sabes una lengua o no sabes una lengua o no. Estamos hablando de algo mucho más grave, evidentemente, que afectaría a un cargo público, ya digo, en su etapa como delegada de gobierno de la Comunidad de Madrid. En directo. Entonces, también para Telemadrid quería preguntarle, ¿esto afectaría al pacto de investidura que mantienen ustedes con la señora Cifuentes? Bueno, yo creo que hay que primero escuchar a la presidenta regional. Vamos a ver qué tiene que decir. Hemos conocido esta noticia hace apenas unas horas y creo que lo sensato es esperar a que la presidenta regional hable, que dé su versión de los hechos y a partir de ahí, pues evidentemente, como hemos hecho siempre, ¿no?, tomaremos las decisiones que consideremos oportunas. ¿Se han puesto en contacto con quitarle ella? ¿Su apoyo entonces? No, todavía no. Ellos no se han puesto tampoco en contacto con nosotros y queremos que salga la señora Cifuentes a dar explicaciones. Creo que los madrileños lo merecen una explicación como delegada de gobierno que fue, como presidenta autonómica que es a día de hoy y como máxima responsable además de la educación en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Qué imagen pretende trasladar el gobierno de la Comunidad de Madrid a los jóvenes que están estudiando en la universidad cuando hay una sospecha de una posible alteración de las calificaciones académicas, nada más y nada menos que de la presidenta regional? Me parece que tiene que dar explicaciones no solamente a Ciudadanos, que lo estamos pidiendo desde aquí de forma formal, sino a los madrileños que quieren saber qué ha pasado exactamente y si es verdad o no la información que publica el diario.es. Entonces, si se han planteado retirar. Entonces, si es cierto, ustedes van a retirar el apoyo a la investidura de Cristina Cifuentes, van a retirar su apoyo. Bueno, queremos escuchar las explicaciones que tenga que dar y lo que hacemos es pedirle explicaciones aquí, unas explicaciones urgentes, que nos explique qué hay de cierto en esta noticia que publica el medio de comunicación y a partir de ahí, cuando llegue ese río, cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, pero creo que no es prudente adelantar acontecimientos. Vamos a escuchar las declaraciones de la presidenta regional, lo que tenga que decir, y a partir de ahí veremos qué decisión adoptamos. ¿Y qué explicaciones les convencerían? Bueno, vamos a ver primero qué tiene que decir la presidenta regional. Yo creo que no debemos adelantar acontecimientos, insisto. Me parece que hay que escuchar a la presidenta regional, ella tiene que dar explicaciones, no a Ciudadanos únicamente, sino a todos los grupos parlamentarios, a los madrileños, y a partir de ahí vamos a ver si son convincentes o no, si aporta las pruebas oportunas o no, y tomaremos las decisiones que consideremos oportunas. Pero en caso de que se confirme esta investigación, entonces tendrían que revocar ese acuerdo de investidura, entiendo. Bueno, yo insisto en que esta situación y esta información que publica este diario va mucho más allá del acuerdo de investidura, va mucho más allá del punto 3 del acuerdo de investidura. Estamos hablando de un delito recogido en el Código Penal. Estamos hablando de falsificar, de alterar unas calificaciones académicas a través del propio sistema de la universidad pública madrileña que pagamos entre todos los madrileños para beneficiar presuntamente a la que por aquel entonces era la delegada de gobierno de la Comunidad de Madrid. Es muy grave, estamos evidentemente, como no puede ser de otra manera, preocupados por esta noticia, pero creo que son momentos donde hay que esperar a que la señora Cifuentes salga a comparecer, dé explicaciones y a partir de ahí, ya veremos entonces qué decisión adoptamos. ¿Les parece una causa de dimisión en cualquier caso, si se demuestra? Vamos a esperar que la presidenta regional hable.
que dé explicaciones, insisto, y a partir de ahí decidiremos qué es lo que tenemos que hacer, pero me parece que adelantar acontecimientos no beneficia a nadie. Creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y también de contundencia. Cuando llegue ese momento, cuando la presidenta dé explicaciones, veremos si son creíbles, si no son creíbles, si aporta pruebas, si no aporta pruebas, y a partir de ahí, pues, no tenga ninguna duda que les trasladaremos nuestra opinión y nuestra decisión, ¿no? Pero la información del diario.es parece muy contundente, parece difícil que haya una explicación a esto, ¿no? Sí, la verdad es que la información nos ha dejado, yo creo, que sorprendidos a todos por la gravedad de lo que se denuncia, por la gravedad de las pruebas que se aportan, pero en cualquier caso creo que es prudente y creo que es razonable esperar a las declaraciones de la señora Cifuentes, que dé su versión de los hechos, que aporte las pruebas que considero oportuno que tiene que aportar y a partir de ahí, ya digo, tomar una decisión política. Gracias. ¿Vale? Gracias a vosotros.